En el nombre del pádel, del pijo y del espíritu rancio. Amén. Queridos hermanos, estamos hoy aquí reunidos porque el Aznarísimo, en su inmensa generosidad, ha tenido a bien dedicarnos unos minutos en un huequillo que ha sacado entre el liderar la humanidad e ir a clases de zumba. Y regocijémonos porque nuestro Señor se apareció por webcam, no como otras divinidades que se aparecen en forma de zarza ardiendo, con el riesgo que eso tiene en verano. Alabado sea Aznar, en él depositamos nuestra fe. Y que venga a nosotros su red 5G. Amén, monaguillo Mateo. Y bien, ya que estás en cuarto de catequesis, ¿podrías decirme el motivo de esta repentina aparición? Venga, te la tienes que saber, eres el tripitidor de la clase. Pues no sé, Santo Padre, pero me voy a arriesgar. Supongo que se ha manifestado para dar explicaciones sobre el caso de corrupción que ahora mismo está poniendo contra las cuerdas de su partido. Ya sabe, padre, el caso Kitchen. ¿Pero qué Kitchen ni qué niño muerto? ¡Monaguillo Mateo! ¿Cuántas veces tengo que decirte que eso es un montaje de la izquierda masónica radical? Además, piensa un poquito, zoquete. ¿Para qué iba el Partido Popular a montar una operación parapolicial para espiar a Bárcenas si ya tenían a Aznar, que lo ve todo desde las alturas de sus zapatos con alza? ¡Ah, corderito descarriado! ¿Tú también te has dejado llevar por el gobierno disfuncional que nos está llevando a la ruina? Menos mal que está el Aznarísimo para alertarnos de sus peligros. Mientras otros países son capaces de ir resolviendo los problemas que son comunes a todos, una fórmula de gobierno disfuncional y contradictoria, como la que padecemos, sin un sentido de compromiso nacional compartido, hace que España, en vez de afrontar con todos los problemas comunes, se instale en sus problemas diferenciales y los agrave. ¿Qué razón lleva el Aznarísimo? Este gobierno disfuncional y contradictorio ha dividido nuestro país. En cambio, cuando él nos gobernaba, todos los españoles estábamos unidos. Unidos contra la guerra de Irak, pero unidos al fin y al cabo. Líbranos, Señor, de este gobierno disfuncional. Y del moño del vicepresidente que le queda fatal.